Amigos, amigas, muy bienvenidos de nuevo a este que es vuestro canal. Bueno, quizá el título de este vídeo te ha desconcertado, el día de tu funeral, pero todo tiene una explicación. En coaching, sobre todo en coaching emocional y también en los trabajos que se hacen en Ho'oponopono y en la inteligencia espiritual, hay un concepto que ya cada vez está siendo más aceptado y es el del supraconsciente, que sería el subconsciente colectivo que está anterior, antes de Dios o la fuente. Hay muchos ejercicios que se hacen en coaching, incluso en psicología clínica, que están destinados a trabajar con el subconsciente. Pero este ejercicio que vamos a hacer hoy, que te voy a mostrar que es muy poderoso, va al supraconsciente. Este ejercicio es similar al ejercicio de coaching la silla vacía. La silla vacía es un ejercicio que te enseña a ponerte de una forma casi real en las carnes de otra persona con la que igual tengas algún conflicto. Te pido que hasta que termine este vídeo tengas la mente abierta y no prejuzgues nada, porque si hoy propongo este ejercicio es porque funciona y funciona muy bien. Lo he hecho muchísimas veces, tanto conmigo, porque obviamente un coach siempre tiene que trabajar primero en él y después en los demás. Y ha funcionado muy bien en muchos, en la mayoría de mis pacientes. Solo hay una cosa, y es que tienes que entender que esto no es algo macabro o negativo. La parte de tu funeral no es más que un simbolismo que vamos a utilizar para engañar a primero tu subconsciente y luego poder llegar al supraconsciente. ¿Para qué sirve el ejercicio el día de tu funeral? Pues es difícil de explicar los beneficios que tiene porque son muchos y algunas personas obtienen unos y otros obtienen otros. Pero por resumirlo, el fin principal del día de tu funeral es que puedas entender cómo los demás te ven y también que puedas entender cómo realmente tú eres. Es un ejercicio para ayudarte a comprender, a reflexionar lo que eres, lo que haces, en qué puedes mejorar, y te va a ayudar también a entender cómo tú ves a los demás y cómo los demás te ven a ti. Dicho de una forma rápida y sencilla, este sería un ejercicio de introspección muy profunda. Pero si quieres ahondar más allá, incluso puede, si pensamos en la vida después de la muerte, ser algo que te prepare para cuando partas. Porque hay una cosa que quiero que sepas: no sabes si mañana vas a morir, o si hoy mismo vas a morir, o cuándo vas a morir. No sabemos cuándo llegará ese día, pero sí sabemos que llegará ese día. Por ello, también este ejercicio, el día de tu funeral, te puede ayudar a prepararte para ese momento. No hay cosa peor que morir teniendo rabia, impotencia o algo contra alguien. Lo maravilloso y lo deseable es que todos, cuando partamos, cuando acabe nuestra misión aquí, podamos hacerlo en paz. Por tanto, este ejercicio también te ayuda a encontrar algún tipo de problema de paz con alguna persona que va a asistir a tu funeral. Bien, este ejercicio, el día de tu funeral, tiene dos partes. Para que funcione hay que hacerlo bien. Bien, empecemos con la primera parte. Vamos a preparar el día de tu funeral. Quiero que pongas un día, un mes, un año en el que se va a celebrar tu funeral. Recuerda que todo es simbólico, no es algo de brujería ni vas a hacer con esto que te mueras. No, es un ejercicio de coaching y PNL muy potente. Bien, repito, el primer paso es que cojas una libreta y pongas el día, hora, mes en el cual vas a fallecer en este ejercicio, ¿vale? Cuando tú quieras, no es importante, pero a lo mejor después de un tiempo sea revelador.
No importa. Tú piensa en qué día, mes y año quieres que se haga tu funeral. ¿Vale? Segundo, seguimos. En esa libreta tienes que fabricar, vamos a decir así, hacer las, no sé cómo se llaman en cada país, en España, las invitaciones sería para asistir al funeral, ¿no? Suelen ser unas tarjetitas con la foto del fallecido. Bien, entonces continuamos. El siguiente paso es, ¿qué personas tienen que estar en tu funeral? Entendiendo que esas personas, todas las que van a estar en tu sepelio, delante del micrófono en la iglesia o donde sea que se lo vayan a hacer, todas ellas van a hablar de ti. Y lo más impactante de todo, y que ninguno de los presentes espera, es que cuando menos se lo esperen, tú te vas a levantar de la caja, sí, como te lo estoy contando, te vas a poner delante del micrófono y vas a responder a todos los que han hablado de ti sobre si tú estás de acuerdo de la opinión que han dicho de ti y sobre lo que tú opinas sobre ellos. Bien, repetimos la primera parte porque es muy importante. Primera parte. Lo primero, debes buscar día, hora y fecha y año en el que va a ser tu sepelio. Bien. Dos, tienes que hacer las invitaciones de las personas que van a ir. Solo las que tú creas que tienen que estar. No puede ir gente de relleno a ver ahí tu funeral. No, tienes que todas las personas que estén invitadas a tu sepelio tienen que tener un porqué. Y todas ellas, recuerda, van a hablar. Y todas van a hablar de ti. Cada una de ellas va a salir una a una y van a decir todo lo que piensen de ti o lo que ellas creen que les has aportado o quizá el daño que les hayas podido hacer, no lo sé. ¿Vale? Y ese ejercicio termina cuando tú te levantas de la caja, subes al micrófono y le respondes a todos uno a uno. Bien, esta es la primera parte que tienes que preparar y demás. La segunda se hace con visualización. Tienes que entrar en un estado de relajación profunda, puedes hacer unas respiraciones profundas, unos minutos, y una vez que estés muy relajado, empieza la visualización con tu sepelio. Es decir, tienes que visualizar, si es que eres católico o religioso, cómo entran tu caja a la iglesia, o si no eres religioso, a un lugar neutro, que suele, en los tanatorios en España, suele haber unas salas neutras para los que no son religiosos, donde allí dejan que se despidan de sus seres queridos, ¿no? Bien, entonces, una vez que ya sabes quiénes van a asistir, y el día, mes y hora y año de tu muerte, lo siguiente es visualizar cómo entra tu caja, la colocan allí enfrente de un lugar donde hay un micrófono y visualiza cómo van saliendo las personas que tú has invitado y ve escuchando y sintiendo lo que ellos van diciendo, cómo lo van diciendo, sus rostros y demás. Y visualiza cuando tú hablas, qué dices, cómo dices, todo. Bien, acabada esta visualización, tómate un tiempo, quizá unas horas, quizá un día o dos, para analizar lo que has sentido, vivido y escuchado. Y quiero decirte una cosa que no te esperabas. Todo lo que ellos digan de ti y lo que tú digas de ellos es real, está en el supraconsciente. Es decir, este ejercicio tiene una parte, vamos a decir, clínica, que está en la parte más subconsciente, pero yo quiero que vayamos en este ejercicio al supraconsciente, que es donde están toda la memoria colectiva. Es decir, de alguna manera, en esta meditación, visualización, vas a poder ver de verdad y sentir lo que esas personas que son importantes en tu vida, tú sabrás por qué piensan de ti. Después de que hayas escuchado lo que ellos han dicho de ti y que tú lo respondas una vez que te levantes de la caja, te prometo que va a haber reacciones en tus emociones, que va a haber meditaciones y decisiones sobre personas y cosas que quieras hacer.
Este ejercicio es muy potente y no debe hacerse a la torera, es decir, no debe hacerse así como un juego, porque estamos hablando de profundizar en todo lo que representa tu vida, que son pues tu pareja o exparejas, tu familia, tus hijos, tus amigos, ¿vale? En el supraconsciente están las respuestas de todo lo que pasa en tu vida. Me gustaría que una vez que acabe este ejercicio, por favor, me digas qué has sentido, qué has vivido, cómo te encuentras y demás. Puedes enviarme el resultado de este ejercicio a mi WhatsApp +34 67 673 14 63. Gracias por ser, por estar y nos vemos en el próximo vídeo.